votaría por el PRM, un 28.5% por el Partido de la Liberación Dominicana y un 11.9% por la Fuerza del Pueblo, según los encuestados por esta firma encuestadora llamada Sigma 2. Hablamos de un 37.6% que votaría por el PRM, un 28.5% por el PLD y un 11.9% por el partido Fuerza del Pueblo. Eso es si las elecciones fueran hoy. 37.6%, repetimos, PRM, 28.5% por el PLD y un 11.9% por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo en esta encuesta ha crecido. Ha crecido significativamente. Y para cualquiera de las dos principales fuerzas políticas es mucho más interesante llegar a algún acuerdo. El Partido Revolucionario Moderno está abocado a buscar la unificación con la Fuerza del Pueblo porque mantiene la división con el Partido de Liberación Dominicana. Desde los tiempos más antiquísimos, desde la antigüedad, nadie ha podido ganar estando dividido. Entonces la principal tarea del PRM debe ser mantener ese acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Mientras que el PLD lo que tiene que hacer es buscar la unificación, absorber, buscar un acuerdo con este partido político. Es interesante, es el partido que está en tercer lugar, pero en el escenario político actual en el que se avecina, es el más importante, porque los dos principales contendores necesitan del partido Fuerza del Pueblo para ganar, para ganar. Todo va a depender del trato que le den estos partidos a ese tercer partido, a esa tercera fuerza. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen realmente que los PLDistas puedan limar perezas con ese sector que se desmembró, que se fue del PLD? ¿Ustedes creen que los PLDistas van a limar las contradicciones? ¿O más bien ustedes creen que la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, va a ceder? Porque la pregunta está, ¿quién cederá a quién? Porque uno de los dos tiene que ceder para uno encabezar. Y ahí está la gran interrogante. Ahí está la gran pregunta. ¿Quién le cederá a quién? ¿El PLD apoyará a la Fuerza del Pueblo o la Fuerza del Pueblo apoyará al PLD? Conversaba con un amigo miembro del Comité Central y él me decía, pero es imposible que un partido que tenga el doble de votos negocie o apoye a uno que tiene menos. El que tiene menos tiene que sumarse o adherirse y llegar a un acuerdo, pero encabezando el acuerdo, encabezando la propuesta electoral, quien tenga más votos. Bueno, y eso es elemental. Entonces, los PLDistas entienden que son ellos los que tienen que adherirse y sumarse, obviamente llegando a un acuerdo. Pero en el caso del PRM, en esta coyuntura que viene, el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno tiene que ofrecer más de lo que ha dado, si quiere mantener el acuerdo. No, tenemos una intervención telefónica, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches, desde el terreno de Samajá. Adelante. Sobre esa encuesta y sobre la Sigma, ¿quién se va con quién? Te voy a decir lo que hay. Sí. El PRM no ha llamado a la gente de Leonel a la justicia, porque supuestamente la justicia independiente, que no es independiente nada, entonces, él lo que está haciendo es dejar la gente de Leonel para que cuando llegue ese tiempo, Leonel diga, bueno, yo me voy con este hombre, porque así me voy a estudiar, se va a proteger. Bueno, tiene sentido, gracias por la intervención. Claro que sí, ok. Gracias, ella dice que el PRM... el gobierno se va a enfrascar en someter a la acción de la justicia a los PLDistas, dándole más facilidad a la gente de la Fuerza del Pueblo para llegar a un acuerdo posteriormente. Pero ¿y usted qué cree? Bueno,
¿Quién va a aliarse a quién? ¿Quién va a apoyar a quién? Bueno, tenemos una intervención. Buenas noches. Buenas. Buenas. Bueno, no se escucha, ¿eh? Me pueden llamar también al 849-356-0101. No se escucha, que me llamen nuevamente. ¿Quién va a apoyar a quién? ¿A quién le conviene más? ¿O quién ofrece más? Está interesante, ¿eh? La interrogante partiendo de esta encuesta Sigma 2, que por cierto, era la firma encuestadora del PLD en el proceso electoral pasado. Hace unos días salió la encuesta del Centro Económico del Cibao y ofreció otros números. Pero también nosotros tenemos que recordar que el Centro Económico del Cibao, esa firma, es extremadamente afín al Partido Revolucionario Moderno, al PRM. Pero el escenario político a través de los meses se irá definiendo. Y a través de los meses, a través del tiempo, veremos a quién le conviene quién. ¿Quién tiene que estar más cerca? Yo creo que la fuerza del pueblo será determinante. Será determinante. Y se tendrá que darle lo que ellos quieran. Aunque ellos lo quieren todo. Ellos quieren encabezar. Y habría que ver quién entrega más, quién da más. Y también tendríamos que analizar qué podría quedar del PLD de aquí a allá. Porque como vamos con estos casos de corrupción y tantos procesos, yo creo que de aquí a allá el comité político entero va a estar preso. Pero vamos a darle tiempo, amigas y amigos. Vamos nosotros a darle tiempo a esta situación. Bueno, vamos con las noticias, vamos con las informaciones. Vámonos al municipio de Villa Tapia. Amigas y amigos, vamos al municipio.